único que me lleva a la luna. No solamente me va a llevar este entrevistado a la luna, sino que me va a invitar a una cerveza. Bailar. ¡Ariel Pucheta! ¿Cómo te va, mi amor? Hola, Marita, ¿cómo estás? Bueno, un gusto saludarte. Acá justo terminando de hacer una sesión de fotos, que estamos, bueno, ya activando un poco la máquina, ráfaga. ¡Qué lindo! Se activa la máquina. ¿Te acordás de Se fuerza la máquina? Máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos. Se juegan la vida. Sí, bueno, señor. Estamos todos así. Sí, señor. Se juegan la vida. ¿Vos te jugás la vida, no? Cada vez que subís un escenario. Sí, sí, porque uno deja la vida ahí arriba del escenario cada vez que le toca estar y es un, obviamente es metafórico, pero es algo que uno siente, ¿no? De decir, acá dejo todo por lo que me gusta. Vos sabés que hace muy poquito tiempo yo fui a visitar con Fernando Couches, que ya te va a saludar, fuimos a visitar el barrio La Argentina, que Otto Bemberg, Villa La Argentina, el papá de María Luisa Bemberg, la directora de cine de La Mar, y bueno, sí. Y entramos en ese precioso barrio, Villa La Argentina, que está ahí a metros del Parque Cervecero de Quilmes, justamente la cerveza, y estábamos escuchando este tema precioso. ¿Quién hizo este tema de la cerveza? ¿Quién es el autor? Bueno, ahí, bueno, la versión que escuchabas recién es la versión de Rodrigo, el que estaba antes que yo, bueno, en la etapa que yo me fui, sí. La compuso él junto a Mauro, que bueno, Mauro es el representante de Ráfaga y él fue con la idea de hacer una canción de la cerveza, uh-huh. Y bueno, la compartieron con Rodrigo, como te decía, la voz de que se escuchaba recién, sí. Era la mía. Ah, era no era la tuya, ahora buscamos una. Ahora buscamos sí, la versión mía es la de 2018. Ah, bien, 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 bien. Es bueno saberlo porque en realidad yo soy tanguera, ¿viste? Tanguera y de boleros, música melódica. Ya ahora te voy a cantar algo, pero te digo la verdad, escucharte me llena de alegría el corazón. ¿O no, Fernando sí, Couches? Sí, hola Ariel, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto tenerte. Igualmente, igualmente. ¿Cómo estás preparando la temporada? ¿Cómo vienen los shows? Mira, realmente. Como está todo ahora, ¿no? Sí. Bastante incierto. Hay proyectos de... Bueno, en el principio nosotros lo que estamos haciendo, hoy arrancamos a hacer unas fotos y algo para tener material para difundir y bueno, y preparar ya para el año que viene los 25 años de Ráfaga. Pero con lo que tiene que ver con el trabajo es bastante incierto, por lo que te decía recién, sí. De que, bueno, esto va cambiando día a día, bueno, a veces que la vacuna y que esto, que lo otro, entonces nosotros estamos muy sujetos a todo lo que va pasando con esta pandemia y bueno, por suerte tenemos la escapatoria de los streaming, de los autocines, los autoshows, claro. Y bueno, tenemos trabajo con esas cosas que bueno, no es lo mismo, pero bueno, es trabajo. ¿Algún teatro entonces? No, solamente hay algunos shows que se van a hacer de algunos municipios que organizan, uh-huh. Y nos contratan, o si no, gente que organiza algún auto show, como ya lo hemos hecho en La Rural, hemos hecho en Nordelta, sí. Y son lugares, bueno, que es todo diferente a lo que venimos haciendo, pero como decía recién también, lo lindo para nosotros es estar arriba en el escenario. A ver, escucha esto, a ver si es esta. A ver, vamos a ver. Hernán Gómez, que es nuestro gran operador, sí. Lo va a poner al aire. A ver si es esta la versión que vos decías. Se nota que no me querés. Exactamente. ¿Viste? Vos no te dedicás al alcohol. ¿Vos sabés una cosa? Yo, ¿sabés por qué te respeto y te admiro? Y te aprecio. No te puedo decir te quiero porque no te conozco, pero ¿por qué te aprecio? Porque sos una persona que tuviste una y tenés una carrera impecable, intachable, inmaculada. Sí, sí, sí. Siempre se trata de obviamente, como todos tenemos problemas de algo, siempre tratamos de que sean los problemas personales que queden en la casa de uno. Uh-huh. Y después el resto, bueno, todo lo que tiene que ver con la carrera de Ráfaga siempre ha sido basada en éxitos y cosas que se consiguieron a nivel internacional, y cosas que se vivieron también a nivel nacional, pero creo que Ráfaga se destaca mucho por haber conquistado países que jamás nos imaginamos haber llegado. A ver, por ejemplo, los países que conquistaron, que yo ya lo sé,
porque tenés fans por todos lados, Colombia, Venezuela, sí. Pero contame vos, ¿por dónde estuvieron? Mirá, nosotros los recorrimos porque, no sé, Colombia, Ecuador, son lugares que sonamos, pero nunca fuimos. Pero después, bueno, lo que es limítrofe, bueno, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, hemos estado en Brasil también. Después, bueno, nos fuimos ya para el lado de Estados Unidos. Sí. Después, para Europa, que estuvimos en Italia, Suiza, Suecia, mira, Rumania, que fue el éxito más grande, y España también. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Y cuándo comenzó esta gran unión con la música? ¿Cuándo empezaste a cantar? ¿Tenías 5, 10? ¿Cuántos años tenías? Y yo tenía 4 o 5 años cuando ya me hacía cantar mi papá, porque bueno, mi papá cantaba y los hermanos de mi papá y todo el mundo de toda mi familia, mejor dicho, son de músicos, tengo un montón de primos que cantan y somos más del palo del folclore. Claro. Nos criamos cantando folclore y después la vida me fue llevando en la adolescencia, que por ahí no tenía ganas de formarme una banda ni nada, pero conocí a unos chicos cerca de mi barrio que me llevaron de cantante y empezamos a rock, a partir, ¿verdad? De, vos cantabas rock. No, siempre, ¿no? De cumbia, siempre cumbia, folclore de muchito. Folclore de los rockeros son los otros. Acá en Ráfaga, por ejemplo, está Richard, Coco, Mauro. Mauri es más del rock nacional. Sí. Es lo que una de las cosas que más le gusta. Después, bueno, como te digo, hay muchos gustos musicales diferentes en Ráfaga y eso a la hora de hacer canciones o de hacer los shows se mezcla de una forma muy linda. ¿Me das un poquito de agua? Las fans de Pucheta hoy me saludaron por la privada de Instagram, Ariel. Pues sí. Yo las notifiqué que hoy vais a estar acá en Marita Montenegro Presenta, sí. Y las chicas estaban felices. ¿Qué significa, sí, esas, bueno, las fans te acompañan, te miman, te siguen? ¿Qué les puedes decir a tus fans hoy? No, bueno, siempre les agradezco personalmente porque el esfuerzo que hoy conlleva ir a un recital, estar ahí constantemente en las redes, o sea, es un trabajo enorme y siempre les agradecemos todo, ¿no? Cada vez que nos van a ver, nos tomamos el tiempo de quedarnos ahí un rato, hacer fotos y demás. Ese es un pequeño modo de agradecerles. Claro. Y bueno, nos acompañan, ¿no? Hoy por hoy, más complicado, bueno, que te sigan porque, bueno, por la pandemia muchas cosas no se pueden, claro, hacer, así que, pero siempre están ahí a través de las redes y todo, en la radio, donde yo esté, siempre están presentes, así que les mando un beso enorme. Yo te agradezco, porque vos sabés que hace poquito, Walter Argañarás, vos lo querés mucho y él te adora, sí. Walter Argañarás tuvo la gentileza de enviarme un video tuyo para un saludo para la escuela especial 502, sí, sí, de Zárate, por la semana, por el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Sí, sos solidario, la gente te quiere. Si yo te digo Morena, ¿qué significa ese nombre? Y Morena es el nombre de mi primera hija, que llenó mi corazón de tanto amor y de un montón de cosas, y es muy muy importante en mi vida, obvio. Claro. Fernando, contame. No, qué bien que canta la hija. Y qué bonita. Que es hermosa. ¿Y cómo nació? Viéndote a vos, ya de chiquita. Sí, bueno, se crió con la música, claro, todo el tiempo. O sea, a nosotros los músicos nos suele suceder. Bueno, yo ahora tengo un varoncito de un año y tres meses. ¡Qué lindo! Que se llama Salvador y, claro, está rodeado de guitarra, de música, claro, todo el tiempo. Y bueno, eso después, a veces, aunque no quieran, siempre terminan o tocando la guitarra o cantando, claro, o algo. Bueno, en el caso mío, que siempre le canto y hablamos, bueno, le hablo y le doy la guitarra y todas esas cosas. Y mi hija, bueno, también le pasó lo mismo, se crió con instrumentos y hoy por hoy, bueno, por más que hoy está un poco más abocada a las redes y hace streaming
todas esas cosas que hacen los chicos hoy. Tiene una voz hermosa, pero sí, tiene muy buena voz, hermosa. Canta y tuvo, bueno, yo la mandé a estudiar con mi con el mismo profesor mío. Para ¿con quién? Para ¿con quién? Yo tengo un profesor que se llama Osmar Álvarez, que es un señor de Santiago del Estero. Mira, maestro, pero no es famoso. Ni pero no importa qué tiene que ver, porque al contrario. Claro. No, al contrario, a él no le gustaba el tema de la fama nunca, así que era siempre bien. Y un maestro de la hostia, entonces yo quería que le enseñe también a mi hija, y bueno, para poder tener la misma técnica vocal, y bueno, estuvo mucho tiempo con él, y bueno, pero ahora está, como decía, yo a veces le digo, no me abandoné la música, por favor. Vos sabés que yo tuve el placer de darte un beso, nos abrazamos y nos dimos un beso con Borena también, estaban los dos. Sí. Fuiste a hacer un show en la cocina del show, con Mariano Yudica, estaba Sofía Sámolo, estaba Peter, Peter Alfonso, Pedro, estaba también Chato, Prada, estaba Federico Jope, un montón de gente muy, muy linda, y Paula Varela, que estaba la locutora. Estábamos ahí, yo llevé mi segundo Martín Fierro para compartirlo, y ahí te pude dar un beso, abrazarte y estrujarte, querido libriano. Escúchame, vamos a hacer una cosa, haceme una ráfaga de amor, por favor. ¿Cómo no? A ver. Fue como una ráfaga, tu amor me enamoró, después solito me dejó y se marchó. A bailar con Ariel Pucheta. Me dejaste ir, la verdad que yo te agradezco tanto esto, Ariel. Sos un grande, espero poder verte, espero poder estar algún día con vos. Ya vamos, falta menos. Ya falta menos. Ariel, gracias por esta entrevista. Gracias. Espero verte de nuevo. Estamos felices de que hayas salido al aire. Gracias a vos, a Fernando, y a todo el equipo que trabajan mucho para llevar adelante un programa, que eso también se valora. Así que nada, simplemente muchas gracias, estamos en contacto y bueno, ya en algún momento vamos a compartir un show. Saludamos a Marcela Baños, a Rafael Carret, a Lisandro Carret, el hijo de Rafael Carret, y Pablo Cerantoni, que te están saludando. Y qué grande. Sí, señor. Grandes amigos, un beso grande para Pablo, para Marcela, bueno, que Marcela también siempre nos comunicamos. Roxy Leone también, Roxy Leone y Susana Lema, la mamá de Roxy Leone también te está saludando. Fernando Costa, de la TV Pública, mi ahijado, montón de gente. No sé, tenemos ahí, Fernando, algo más. Está acá Loli Gontero, nos está escuchando, manda saludos. Iris Couchés, Romina Monteleone, todo. Norma Gabotti. Genio. Daniel Sarán, todos. Pablo Napoli, Eduardo Baioni. Querido, te mando un beso grande, bueno, que Dios te bendiga. Un gran beso para todos ahí, y bueno, lindo, que tengan un buen fin de semana. ¿Te sentiste cómodo? Sí, muy bien, sí. Bueno, sí, querido mío, gracias, bueno, Ariel Pucheta. Fernando, un beso. Gracias Ariel, muchas gracias. Aplausos para vos. Yo no puedo creer. Genio, qué humildad. Qué bárbaro. Qué humildad que tiene. Qué bajo perfil, tranquilo. No, humilde, un chico bárbaro. Un chico bárbaro.